Hi, good evening, everybody. Hello, guys. Good evening. Good Hi, evening. Kevin. Good evening. Hello, Lorena, Good evening, Edgar, Hello. Hi, Magali. Okay, Kevin Torres. Hello. Okay, Joshua. Hi, Joshua. Hello. Okay, very hello, nice. Miss. How are you? Super nice. Good evening. Nice, nice. Hi, hi, hi. Very nice. Ya cenaron. Yeah. Sí. Yeah. Nice. Okay, very good. Yes. I know Miro ya con action. Okay. That's very nice. Okay. Y el que no ha cenado, pues, porque está dieta. Okay. Good. Very nice, guys. We're going to start the class tonight. Okay. Today we have a new topic. Estamos viendo un tema nuevo. Okay. Ahora vamos a ver un tema nuevo. Ayer vimos los artículos A and N. Okay. Ese fue nuestro énfasis ayer. Y ahora, pues, vamos a ver los demostrativos, right? Demostratives, vamos a ver el uso de these, that, and those, okay? So, this is the topic that I have for you today. We're going to have practice, okay? And we're going to have oral practice, and we're going to have grammar as well, okay? And vocabulary, etc. That's it. So, my friends, we're going to start, okay, with a little conversation. That's it. Little conversation that I have for you. Quiero ver, vamos a ver acá. That's it. I'm gonna share my audio. Pueden ir regulando ya el audio porque vamos a escuchar esta conversación. We're going to listen to this conversation, okay? Una conversación entre tres. Wendy, Helen, and Rex, okay? Look at the picture. They are in a birthday, right? Algo penoso cuando estamos en un cumpleaños y a uno le llevan regalos y nos dan un regalo feo. Okay, so, y más cuando a uno le dicen que se lo ponga, Kevin, que se lo ponga. Y Kevin, ay no, y esa camisa de Kevin toda rara, right? So, this is something similar, okay? Para introducir el tema de, ayer vimos what is this. Ahora vamos a ver what are these, okay? So, this is the conversation. Listen to it. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. ¿Creen que le gustó o no? Okay. No, right? That's it. No. It's like, what's this? It's a scarf. Es una bufanda, le dice. Interesante. Now, look at the picture. There you have the scarf, right? It's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay. There we have, what are these? They are earrings. Oh, cool. Thank you. Okay. It's like this, right? Thank you, Helen. They are great. Hey, están fantásticos, ladies. You're welcome. De nada. Now, open this box. Okay, pobre Rex, ¿verdad? Abre la caja, la mía, le dice. What's this? It's a scarf. Ah, it's interesting. Oh, thank you, Rex. It's very nice. Creo que a todos en algún momento de la vida nos han dado algo que tal vez no nos guste. Y a ley hay que ponerlo aunque sea una vez, dice el dicho, right? So, this una is corbata. Something similar. Una corbata, huh? Very good. Una vez a mí me dieron una blusa llena de girasoles grandotes, imagínense. Y yo, very nice. Y mi mamá me la hizo ponérmela para que me la vieran, me dijo. So, difficult. Pero ahí viene esta pregunta, ¿ve? What are these? ¿Qué son estos? ¿Y qué es esto? Okay? This is what we are going to practice today in the class, okay? And we are going to study the demonstratives, okay? So, what are the demonstratives?
Estas son estas palabritas en negro. Look, this is the pronunciation. This, that, these. Oigan la diferencia. This, these, that, those. This, these, that, those. ¿Ok? Este es como que es un poquito más largo en pronunciarlo, ¿right? Y lleva un poquito de aquello de z, these. Y esta es normal. This, this. ¿Ok? So, ¿qué va esta palabra? Cuando el objeto está cerca, dice near, near. That, cuando el objeto está lejos. Este, esta, esa, ese. ¿Ok? Cuando el objeto está lejos de usted. Pero solo es uno. Singular. Singular, singular. Near, far. This is an apple. Mire la manita, la tiene cerca. This is an apple. Ahora la mano está cerca, lejos, perdón. La mano está lejos y digo, that is an apple. Okay, because it's far. But this is only when it's singular. Ahora miremos cuando está lejos. These. Eso es cuando está lejos. Perdón, cuando está cerca, pero son muchos objetos. It's plural. Okay? So when it's plural, you say these. But when the objects are near, okay? So, for example, look at this. Okay, for example, Edgar. Okay. What is this? Lo tengo cerca. Es uno. Entonces digo, what is this, Edgar? This. Perdón. Uh-huh. Well, answer. O quien tenga ahí el micrófono más cerca. Okay, what is this? This orange? No, it's not an orange. This is a mango? Look. Lemon. Okay, lemon. Very good. Look, está cerca y es uno. So la pregunta es, what is this? Pero miren this ahora. Excuse me, guys. What are these? These are lemon. Okay, están cerca y son muchos. Muchos. Ya no digo what is this, ahora digo what are these. Exactly. Ajá, very good. Si estuvieran lejos los limones de mí, yo ya no digo these. Ahora voy a decir, what are those? Porque dice que el those se ocupa para muchos, pero cuando están lejos. Ok, that's it. Ejemplo, usted ve las estrellas, las tiene lejos. Y hay un niñito de 3 años, 4, a la par suya, y le dice, tío Kevin, Uncle Kevin, what are those? ¿Ve? Porque están lejos y son muchas estrellas. What are those? ¿Qué son esas? ¿Ve? Right? Está lejos. De ahí está una niña, está cerca, right? De Joshua, una niña que está cerquita de Joshua. Y viene y la niña anda un gran chicote aquí. En el hombro. Un de esos chicotes de esos salvadoreños, ¿ve? Y le dice, tío Joshua. Le dice, what is this? ¿Eh? Porque la niña lo tiene cerca. What is this? Dice a chicote. A chicote. No sé si el chicote es el mismo que el Beetle, que el Beetle. No sé si es igual. No sé, I don't know. Pero en El Salvador we say chicote, right? That's it. So, exactly. Eso es lo que vamos a poner atención ahora.
Ayer tomábamos atención que si comenzaba con sonido vocal, sonido consonante, but today no. Today we're going to focus is, si es uno, si son muchos, si están cerca o si están lejos. Okay? So, cerca, this, only one, this, cerca, only one, lejos, that, that. Okay? Muchos, pero están cerca de mí. These. Muchos, pero están lejos de mí. Those. Okay? That's it. Este, esta, eso, esa, estos, estas, esos, esas. Okay? That's it. Now, ¿cómo se responde? Porque, pues, no es igual que la pregunta. Cuando usted le pregunten con what's this, usted siempre va a responder con it's, ¿ok? Cuando usted le pregunten con what are these, usted siempre va a responder con they are, porque es plural, ¿ok? Example. Ok. When the question is, what's this? O sea, uno, usted va a responder con it's a o it's an. Cuando la pregunta sea, what are these? That is plural. Then the answer is, they are. ¿Ok? Acuérdense que con they are, no me va a usar el a. No me esté poniendo, they are apples. No, solo se dice, they are apples. They are, for example, they are boxes. They are dogs, etc., etc., or whatever you're talking about. Okay? What's this? It's a or it's an. What are these? They are. Okay? Les vuelvo a hacer la pregunta para que me respondan bien. Excuse me, what is this? It's a mango. No, no mango. Oh, lemon. Excuse me. Me dijeron orange. Me dijeron mango. Me dijeron watermelon. Okay. Melocotón. Melocotón. Oh, come on, Kevin. Okay. Un guineo hubiera conseguido mejor. Oh, banana. Yeah, I have one plátano. Okay. Okay. Ahora les hago la pregunta, pero en plural. What are these? They are lemons. No me le ponga A, por ahí alguien dijo A. They are lemons. Very good. Okay. They are. Next. What is this? Lemon. What is this? This a bottle. No, no diga this. Mire cómo se responde. It's. It's. Okay. It's what is this? Bottle. It's a bottle. Very good. It's a bottle. What is this? It's a bottle. Very good. Other. What are these? They are glasses. They are glasses. They are glasses. They are good. Very good. What is this? It's a cell phone. It's no, a cell phone. Hello. Hello, mama. How big are you? Cell phone. No, it's not a big cell phone. It's a tablet. It's a tablet. Very good. Okay, because it's plural. It's singular. It's plural. What are these? They are keys. They are keys. Exactly. Very good. They are keys. Mire, mire cómo responde cuando es only one and when it's plural. Okay. What is this? It's a mouse. A mouse. Okay. Very, very good. Y si es plural, digo they are. Okay. That's it. Ahora, cuando el objeto está cerca, digo this. Si el objeto estuviera lejos, lástima, ahorita no podemos jugar con that porque pues no pueden ver lo que yo puedo ver.
es voltear. No, Andrea, ahorita no. But the idea is to practice this one. No. ¿Ahorita tenemos preguntas, comentarios? Creo que esto es una word. Questions, comments, no? Is clear? No comments? If not, raise your hand. Okay, we're gonna practice. Ah, vamos a practicar ahorita. Okay, that's it. This is, okay, a short video. I want to present a short video. Les quiero presentar este video pequeñito, okay? Y ahí vamos a hacer unos ejercicios poquitos. Okay, pay attention to the video, please, okay? Es prácticamente el resumen de lo que yo les acabo de explicar. Hello and welcome to this 2-minute lesson on this, that, these, and those. This lesson is aimed at elementary level learners, but everyone is welcome. We use this, that, these, and those to refer to things which are near us or far away from us. We use this to talk about singular things which are near us. This burger is delicious. We use that to talk about singular things which are not near us. That cloud is very big. We use these to talk about plural things which are near us. These items are on sale. We use those to talk about plural things which are not near us. Those birds are called pigeons. So, we use this for singular things which are near us, and that for singular things which are not near us. We use these for plural things which are near us, and those for plural things which are not near us. Now you try. What's the missing word? Is it this, that, these, or those? Okay, now listen to, look at the picture, okay? Flowers are lovely. Look at the woman and look at the pictures, okay? Look at the flowers, 1, 2, 3, 4, 5 flowers. Edgar Antonio Orellana. Edgar, what is the answer, Edgar? This. ¿Qué le podría poner aquí, Edgar? This, that, these, or those? Edgar, activate your microphone, please, Edgar. Okay, thank you, Edgar. ¿Qué iría ahí, Edgar? Sería this. Ok, ¿en singular o plural? These are. These are, ok, plural, very good. Let's check. Here's the correct answer. Excellent, very good, Edgar. How about this one? Is it this, that, these, or those? Okay, what about this one? Okay, let's see. Let's see, Joshua. Mira ahí la foto y mira ya. Ahí sería that. Is that okay. Your house. Let's check. Here's the correct answer. Excellent, very good. And this one? Mm-hmm. Is it this, that, these, or those? Helen Campos. Chart shows our profits, right? Activate your microphone, Helen, please. Su micrófono, actívelo. ¿Estás en la pantalla o la gráfica? O todo en sí. Todo en sí, eso, que es un... ¿Cómo se llama? Un cartelito que tiene acá. ¿Qué dice? This. This, ok. ¿Singular o plural? Singular. Very good. Let's check. Excellent. Very good. Here's the correct answer. Eh? And finally, this, that, these, or those. Ok. Magali. Vamos, Magali. Look at the picture. Magali, active su micrófono, please. Y vemos los gatitos de la mujer. Mire. Cerca, lejos, near, far, singular, plural. Cats are hungry. Esos gatos están hambrientos, dice. So, what is the answer, Magali?
Active su micrófono, Magali, please. Sería este this en singular. En singular. No, en plural, pero en plural, porque hablamos de bastante. ¿Los tiene cerca o los tiene lejos, Magali? Lejos. Lejos. Sí. Entonces, ¿cuál es? These. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Those. Okay, check. Excellent. Very good. That's the correct answer. Did you get all the answers correct? Well done if you did. That's it. Okay, those. That's it. Those. ¿Por qué, Magali? Porque están lejos. El these es muchos y los tuviera cerquita, ok, pero ahí pues se mira que están lejos los gatitos de la señora, ok, that's it. Now, in this practice, guys, todos van a simular que está cerca, ok, pero aquí quiero que me le ponga atención si es singular o plural. Example, number one, es plural, son llaves, entonces la pregunta es, what are these? The answer, They are keys. That's it. Number two, singular or plural? So what is the answer? Do I have a volunteer? Raise your hand, please. Yeah. Okay, tell me. What is this? What is this? The question. The question. Very good. What is this? Yeah. Uh-huh. And what is the answer, my friend? This is map. No. ¿Cómo se responde? It's a map. It's a map. Excellent. It's, ¿ve? A map. That's it. Okay. La pregunta va con this, pero la respuesta no va con this, ¿ok? Pregunta con this, respuesta con it's. Pregunta con this, respuesta con they are. ¿Ok? This is a tip. That's it. Very good. Pero está bien que se equivoquen porque así todos aprendemos. Number three, singular o plural. Other volunteer, please. Raise your hand. What are these? Okay, what are these? Very good. Now tell me the answer. The answer is they are backpacks. Excellent. They are bags. Okay, we can say they are bags just like that. Okay, or backpacks. Okay. No problem. Okay, very good. Hey, teacher, esta a mí me sale malo porque yo le puse they are. It's yo lo quiero poner, they are, no problem, guys. Remember, this is optional. If you want to say they are long way or they are, okay? Ambos pueden ser buenos, okay? That's it. This is with number three, okay? Then we go with number four. Somebody else, other person, raise your hand, please. What is this? Okay, very good. What is this? Excellent. Okay, what is this? That's it. What is this? And what is the answer? It's a watch. Okay, very, very good. It's a watch. Excellent. Number five, somebody else. Okay. What is this? Uh-huh. Okay, what? Is this. I have problems con el this. Okay, what is this? Excellent. And what is the answer? It's an umbrella. Oh, very good. El tema de ayer, it's an umbrella. Excellent. Very, very good. It's an umbrella. Very good. Next, number six. What are those? What are these? And what is the answer? They are glasses. They are,
Sunglasses. There. Glasses or sunglasses, no. Así. Not. ¿Qué hay algo ahí malo? Is there sunglasses? Ah, very sunglasses. Good. Sunglasses. Con el plural, no va la. Ok, remember the a o an is only with one object. Ok, very, very good. That's it. And there you have the answers, okay, for this exercise. En este caso, pues, todos son con this and this, porque pues yo le dije que está cerca. Pero si en caso en la plataforma hubiese una manita que les indica que está lejos o cerca, pues usted ya tiene la opción de poner that o those, okay? That's it. Questions so far? No? Preguntas, comentarios, algo, pregunten. Ok, bueno. Vamos a hacer la práctica oral, ok, ahora. So, ayer pues les pedí que buscaran cosas individuales, right? Ahora quiero que vayan corriendo, rapidito, jalen algo así como yo y traigan cosas, pero que sean plurals, ok? That's it, cosas plurales. Pueden sacarse los calcetines, ok. Lentes, aritos, unos lapiceros, unos cuadernos, botellas, okay, whatever you want, okay, because we're gonna do the practice, okay. ¿Qué más tenemos? Llaves, right? If you have, si tiene ahí un par de cuchillos, cucharas, tenedores, whatever, okay, but the idea is that it has to be in plural. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la pregunta, what are these or what is this, okay? That's it. Go around, please. I'm going to give you 1 minute. So everybody look for objects. Okay, busquen con no solamente uno. Ah, okay, Julio. Ooh, you have tools. Okay, very good. Nice. Ahí si tienen sus sandalias, pues ahí las muestran. Right, or your shoes. Ah, oh, y Alonso con dinero así tirándolo. Ah. Ay, Alonso. Ah, ok, post-its. Ajá, very good. Remote controls, very good. Cookies, Kevin. Ajá, very delicious. Ok. Mm-hmm. Very nice. Bread, very good. Ok. And there we go. Ok, you have the objects, right? Vamos a hacer exacto con sus compañeros que le toque trabajar exacto como lo hicieron, como yo les pregunté a ustedes. Por ejemplo, si a Kevin Solís le toca trabajar con Mario López, Kevin va a empezar y digamos tiene algo, puede ser uno. For example, in this case, vengo yo y digamos que trabajo con Kevin. Kevin, please activate yourself on your microphone, okay? Okay. Quiero que me le hagan preguntas no solamente plural, pero también que me le mezclen singular para que aprendan a llevar ambas preguntas. Okay. For example, Kevin, what are these? And these, they are glasses. What is this? And it's a cell phone. Very good. What is this? And it's a butter. Oh, very good. What are these? And they are earphones. No, these. Earrings. 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 They are earrings. They are earrings. Very good. Okay. What is these? And it's a shoe. Very good. Okay. What are these? And they are kids. Excellent. Aplausos for Kevin. Very nice. Así quiero que trabajen. Así quiero que trabajen con sus compañeros. No solamente poner what are these, no, but change. Combinen si es singular o plural. Escuchen la pronunciación de uno. What is this? Normal. This. Pero el plural va a ser what are these, ok, la respuesta del singular, it's a o it's an, y la respuesta del plural va a ser they are, ok,
That's it. Let's accept the invitation. Les cae la invitación ahorita para trabajar en parejas o en trios, okay? And let's start working, guys. Okay. Hi. What are these? Son como pintura. And they are paints. Paint. Thank you, Miss. Okay. What are these? And they are no diga Miss, how do you say plumones? Markers. They are market. No, markers. They are market. No. Sorry. Markers. Marker. Ajá, no market. Market es mercado. Markers. They are markers. Markers. Ajá. Con ese final. Sí, markers. Markers. Very markers. Good. Okay. Okay, continue. Okay. What is this? No. It's a glass. Okay. What are these? Very good. They are... Ay, ya se me olvidó. Scissors. Ah, yeah, thank you. Scissors. They are scissors. Very good. Okay. Jessica, Lorena, you have a lot of scissors. Es que están sin filo. Son las que ocupan mis hijos. Ah, ok, yo dije que tenía sastrería. No. Ok. Carla, okay. I have a question. Perfect. What is this? Estaban acá, puesto. Oh my God. Diga, flower base. Flower base, un florero. Entonces diga, it's a flower base. It's a flower base. Ajá, very good. Okay. Ah, what is this? It's a pencil. Very good. Pencil. They're glasses. No, sunglasses. Glasses. Sunglasses. No, glasses. En el caso de Arely, glasses. Ajá, glasses. Son lentes para leer o porque. Ajá. Okay. Sunglasses son los oscuros, ¿ok? Uh-huh. Ok. What's this? It is, diga. They are... Uh-huh. Ah, son pastillas, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pills. Sí. Pills.
pills. They are pills. They are pills. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Continue, continue. Uh-huh. Quiero ver. What are these? Cell phone chargers. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Kevin, right? Sí. Okay, Melvin, can you please answer? What are these? They are. Como son varios, they are. Cell phone chargers. Cell phone charger. Very good. Mm-hmm. Cell phone chargers. Vale, este es lejos. What are these? Mm-hmm. Those is. En ese caso, Melvin, usted siempre va a responder, como eso es plural, va a responder they are. They are shoes. Excellent. They are shoes. Other. Very good, Kevin. Uh-huh. Now, Melvin, muéstrele a Kevin. Okay, objects, please. Ah, tengo uno más. Ah, you have another one. Okay. Yeah. Where is... Ese está lejos, Kevin. Ajá, ya me acordé que me equivoqué. Dele. What is? Sería, what is that? That, excellent. Y aunque esté lejos, Kevin, Melvin, no tenga miedo y usted responda, it's, ¿ok? Okay. It's TV. A TV, ajá, very good. A lo que quiero llegar es que aunque esté el objeto cerca, el objeto lejos, sea, ok, usted siempre va a poner it's o they are. It's, they are. En la respuesta no tiene que ver nada con que sea lejos o cerca, ok. Ok, entonces solo las preguntas es que es this, that. Exactly, ok. Va, sigan practicando para que ya no tengan dudas con eso, right? Ok. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Okay, you're welcome. This is a question. What is this? Yeah, it's a ruler. It's a ruler. Very good. Mm-hmm. What is this? It's a bottle. A bottle. Very good. Tiene leche, Alonso. Leche tiene ahí. No. ¿Qué es? Yo dije, fuego, qué bebé. Como leche se mira. What do you have the horchata? No. Cepillo. It's a brush. A brush, excellent, very good. Mm-hmm. Brush. Brush. What is this? They are shoes. No. Allí solo es uno. Mira, solo es uno. It is a shoes. It is a shoe. Ok. Mm-hmm. Ahora póngale los dos, David. Okay. Quítese el otro. Wow. Ajá. No, ahora dice, what are these? What are these? They are shoes. Quítele la, por favor. They are shoes. They are shoes. Excellent. Ajá, very good. Okay, excellent. Mm-hmm. What is this? Uh,
It is a boot. Una botella. A bottle, ajá. Una foto. What is this? Uh-huh. Very good. Alejandra. Teacher. This is the car or teléfono. Hello. It's a box, una caja, ¿verdad, mister? Uh-huh. It's a box. Yes. It's a box. Mm-hmm. Very good. También sería, okay. Si fuera el celular, sería... It's a cell phone. It's a cell phone. Uh-huh. What is this? It's a mirror. It's a mirror. Excellent. Mm-hmm. Okay, very good. Excellent. Very good practice. That's it. Hoy quedó... Se me acabó todo. Yeah, very nice. Hoy quedó claro, ¿verdad? What is this? It's a, it's an, y si son dos o más, dice, what are these? Si está cerca y la respuesta va a ser they are. Okay. Miss, una consulta. Claro. Yo le pregunté a Alejandra what is that, señalándole la muy guitarra. Bien. Uh-huh. ¿Está what bien? Is that? Excellent. ¿Y qué le dijo Ale? Y la respuesta siempre es is a guitar. Excellent. Uh-huh. Okay. Very good. Uh-huh. Thank you. It's a guitar. Okay. Very good. Okay, guys, vamos a regresar a la pantalla principal. Very good practice. Excellent. No. Grapper. Okay. Okay, very good. Hasta que se quedaron sin nada de mostrar, ¿verdad? Okay. What is this? Okay, what is this? What are these? Okay, si está lejos, pues, what is that? Or what are those? Okay. Pero la respuesta siempre se mantiene con they are or it's a, ¿ok? O it's an. Very good. Ya que ya practicaron, ¿surgió alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario o algo acerca del tema? Yo que tengo que seguir practicando porque no logro recordar cuando me están preguntando. Ah, ok. Esa es práctica. Ajá. Pero teacher, con práctica porque acabar. Uh-huh. Okay, Lore. ¿Pregunto algo, Lore? Sí, pregunto acerca de las divisiones, de los lentes al hablar en plural, de las cosas que no se dividen. Okay. ¿Sí? De las tijeras. Sí, sí. De los lentes, no me queda claro ese punto. Ayer les mencionaba. Bueno, acuérdense que este es un idioma nuevo y cada idioma tiene sus reglas, sus excepciones o etcétera. Entonces, pues, aunque el español sea diferente, pues nosotros tenemos que estar abiertos a, pues, nuevas reglas, ¿verdad? En el idioma inglés, sí. En el idioma inglés hay ciertas cosas que para nosotros como hablantes del español puede ser una. Pero en el idioma inglés, pues siempre se agarran como plurales. Esas cosas van a ser, les dije ayer, los lentes, las tijeras, ¿qué más? Teacher. Los pantalones, los jeans, los shorts, ¿ok? Porque son cosas que no puedo dividirlos. O sea, sí se puede dividir cuando se raja un lente, ¿verdad? Pero en realidad la idea es andar ambos. Entonces, en inglés, nosotros, por ejemplo, decimos, hey, decimos en español, qué chivo tus lentes, ¿verdad? No decimos sí. Qué chivo tu lente. Entonces, lo que hablamos mal en español es decir, hey, préstame tu tijera. Eso sí está mal dicho en español. ¿Para qué no podemos hablarlo bien?
Nosotros decimos eso, sí, pero no es que esté bien. Es como el famoso pido tai, y le hacemos así. Y no, hombre, nunca es tai, nunca ha sido tai. Alguien lo escuchó mal y por generaciones todo mundo dice tai, pero es pido time, de tiempo. Y no es así, sino que se hace la T de tiempo. Mire, como ese ejemplo, es que nosotros adoptamos cosas que no están bien en nuestro idioma. Por ejemplo, la tijera. No se dice tijera, se dice tijeras. Préstame tus tijeras. ¿Por qué? Porque las tijeras son, ¿ve? Están, lástima, no tengo ahorita en la mano un par de tijeras, pero porque lleva dos filos acá, ¿ok? Entonces, sí, si usted se fija, está compuesto por dos. Los lentes que le estoy viendo a Noemi, bueno, no tengo mis lentes a la mano tampoco, pero los lentes que le veo a Noemi, que la tengo aquí enfrente, o a Melvin, ¿right? Son dos en uno, o sea, parece que sean uno, pero en realidad está compuesto de dos, igual que las tijeras. Ahí lo tiene Julio César, pueden ver las tijeras, miren. Igual que los pantalones. Yo digo, yo tengo dos pantalones. Ah, qué bien. Yo tengo un pantalón, decimos, ¿right? Pero sí, pero es la pata, de, formando un jeans, las patas son las que cuentan en inglés. Por esa razón, Miss, se hacen plurales. ¿Ok? Miss, una consulta. Dígame, Joshua. Es como el otro, el blue jean. Quiero un blue jean. Ajá, blue jeans. En ese, o sea, ahí es negro. Un blue jean negro, dice. Pero ya dijimos blue jean, right? Ajá, that's it. No, sí, hay muchas cosas. Miren, yo sinceramente les soy bien sincera. Cuando yo aprendí este idioma, como yo lo he estudiado, ese es mi grado académico, y he estudiado este idioma desde allá de 1998, he aprendido incluso a hablar mejor mi español, porque se aprende mucho y uno dice, ah, bueno, por ejemplo, yo antes decía tijera, ¿sí? Ahora sé que no es tijera, es tijeras, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a una, como decimos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Lorena, a veces nos causa dificultad poder entenderlo. Y por eso les pido que también seamos abiertos, ¿verdad? A poder adquirir nuevo conocimiento. Porque a veces sí decimos, pero ¿y por qué pues? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por eso dicen, los niños aprenden más rápido que el adulto. No es que los niños sean más inteligentes que un adulto, no. Simplemente el niño no cuestiona. El niño lo aprende así, ¿sí? ¿Usted cree que mi hija, yo tengo una hija de 3 años y desde que está en mi vientre yo le hablo inglés? La niña tiene 3 años y ya habla inglés. Le decía al grupo, anterior, vengo un día, estaba lloviendo, se quita la lluvia y de repente había un zompopo de mayo, de estos. Y de un solo mi hija me dice, mami, what's that? Y yo le digo, ah, it's a big ant. Le digo, una hormiga grandota, ¿verdad? Entonces, ella lo dijo así como natural, ¿me entiendes? Y yo nunca le expliqué, dice cerca, date lejos, ¿verdad? Entonces, por eso el adulto, por ese lado, como el niño no cuestiona y apenas tiene 3 añitos de vida, su experiencia con el idioma español es bien poco, ¿verdad? Imagínese Lore, tiene 20 años hablando español, entonces ahora venir un idioma nuevo es como cuestionarme muchas cosas. Entonces, es bueno que pregunten, y es muy bueno, y es bueno que acepten, pues, yo la verdad les agradezco que confíen en mí, porque cualquiera dijera, ajá, pero pueden averiguarlo también, ¿sí? Porque la idea es eso, siempre, que no quedarnos con lo que me dicen, sino que averiguarlo y buscar otras fuentes, pues eso ayuda muchísimo, ¿ok? Pero en teoría, Lore, esa es la respuesta a su pregunta, ¿ok? ¿Qué? Sí. Sí, teacher, tengo una pregunta. Yo busqué ahora información sobre lo que vimos ayer del
An. Y encontré que se usa a cuando la siguiente palabra inicia con vocal y an cuando empieza con consonante. Pero usted explicó ayer que era con respecto a la pronunciación. Sonido. Entonces no sé. Ajá, sonido. Entonces no sé si tengo que quedarme con la cuestión de la pronunciación o es. O con lo que leyó. A la teoría. Ah, ahí va mi respuesta. Va. Super nice, y eso es muy bueno, que ustedes vean realmente, pues que no se queden como conmigo, les digo yo, ¿verdad? Busquen otras fuentes. Ahora, encuentran otra fuente que le dice lo opuesto que yo le dijo, entonces busque otras fuentes, Kevin. Busque más. Y la que más diga lo que, ¿verdad? Esa es la que es la respuesta, ¿me entiendes? La que más repite. Por ejemplo, ahí ve ahora y dice otro con sonido. Ah, pues lo que dijo la teacher. Ve otra fuente, ah, con sonido vocal. Ah, pues igual que la teacher. Entonces, porque hay fuentes, así el internet tiene cosas buenas también. Hay gente que sube cualquier cosa, ¿ok? Te recomendaría que probes en el traductor de Google. Pone una palabra que tenga con ambos sonidos y ahí mismo te va a dar cómo se escribe. Para salir más de duda. Otra opción. Uh-huh. Google Translator lo han mejorado bastante. Realmente antes no podía dar fe yo que era bueno. Ahora lo han mejorado bastante. Así que puede usar. Sí, porque acabo de poner una manzana y me pone an apple. An apple. Uh-huh. Ponga ahora. Porque cuando es así, son fáciles, pero hay unas letras, las que vimos ayer, por ejemplo, la H, que puede ser con J, pronunciada con J o no. Ponga de esas palabras para que vea y qué le da. Va, ponga universidad. Ponga universidad, a ver qué le sale, si le sale an o a. Y ahí va a encontrar la regla, porque se está rigiendo por el sonido. ¿Ok? Ah. Me aparece a university. Ahí está, lo que yo dije ayer. Porque no es en realidad la letra, es el sonido. Si fuera la letra, Kevito, ahí dijera an university. Si fuera la letra. Pero como se están rigiendo por la regla del sonido, por eso ponen a university. ¿Ok? Les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un link donde yo los mando a unas fuentes que son bastante confiables para mí como maestra. También me toca a veces estudiar y pues no inventar cosas para mis alumnos, ¿no? Entonces yo busco fuentes bastante confiables donde yo sé que los que le han hecho esa link y todo, pues han sido profesionales en el idioma y pueden dar muy buenas reglas, ¿ok? Así que está. Ok. Hola, yo solo. Irving Raúl. Solo una pregunta. Uy, tiene eco. Dígame. Mandaría las imágenes de ahora. ¿Las imágenes? Sí, al grupo de WhatsApp. Permítame, quiero ver. Yo estaba viendo el grupo de WhatsApp ahorita. Creo que alguien ha mandado. Yo le tomé fotos y se las mandé ahorita en el grupo. Aquí están ahorita ya. Pero si gusta, yo les mando la diapositiva, ¿ok? Sí, yo tengo una consulta. Dígame. Miss, ¿usted podría mandarnos esta clase, la que grabada? O sea, siempre que, digamos, la de ahora, mandarla ahora o mañana. ¿Se puede eso? De hecho, Joshua, no sé si usted ya sabía, pero se los he dicho desde siempre, hay un canal de en YouTube está. Que está nuestra clase, ahí yo subo todos los días el video en la noche, ya para que mañana o a las 11 de la noche, pues usted ya pueda ver esta clase grabada ahí. Y nosotros tenemos que buscarla con el número de grupo que tenemos. A ustedes se les envió un link. Se les envió un link y yo les envié un link. Vea en el grupo de WhatsApp, váyase a los primeros mensajes. Ahí les mandé el link. Dele clic y ahí de un solo lo manda. Y ahí está desde la clase 1 hasta esta clase. ¿Ok? Ok, gracias, Miss. Incluso, si usted quiere, puede ir al
canal de YouTube de inglés corporativo y ahí va a haber un montón de clases. Puede que esta clase la está dando otro maestro o maestra, otro grupo, y usted ve, voy a ver cómo dan esta clase y voy a escuchar la explicación. Puede hacerlo también, ¿ok? El canal de YouTube de inglés corporativo está abierto para todos ustedes, ¿ok? Gracias, Miss. ¿Ok? Uh-huh. Ah, pues ahí Joshua, ahí puede ver la clase y todas las demás, ¿ok? That's nice. Thank you. Any other questions? No, no questions, nothing. Ok, well, quedamos con esas preguntas, ok, for practicing. Ok, por ejemplo, tenemos, what are these, right? What are these? ¿Y qué serían, right? They are coins. They are coins, very good. What is this? And it's a egg. Uy. Digan bien porque mire, egg, comienza con sonido vocal. It's an egg. Ajá, it's an egg. What is this? And it's a pen. It's a pen. Ajá, very good. What is this? It's a candle. Very good. It's a candle. Okay. What is this? It's a candle. Recuerden, cuando es singular, va a decir what is this y va a responder con it's a o it's an. Cuando es plural, usted dice, what are these? Y responde con, they are. Y la palabra en plural. Ok. There we go. See you tomorrow, guys. The class is over. Ok. See you tomorrow at the same time. Practice. Ya para esta, perdón, para esta día ya empieza en la sección 2. Have a nice night. Okay. See you tomorrow. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.